a un nuevo video. Este video lo estaba esperando desde hace mucho. Siento que va a ser uno de los mejores del canal. Estoy muy emocionado porque hoy es un gran día. No, hombre, no pude ni dormir en toda la semana saber que hoy vamos a ir a recoger mi nueva moto. Es una KTM y la verdad, desde cuando la quería tener y por fin, gracias a Dios, se me hizo. Estamos aquí por Naulinco. Ya saben que yo soy desde Veracruz. Así que estoy súper emocionado. No pude ni dormir porque la verdad, no, hombre, lo estaba esperando desde hace mucho. Bueno, fuera que en Veracruz vendieran la marca KTM, pero no la venden. Tengo que ir a fuerza hasta Puebla, por eso me traje a la mamalona. Pero en el nombre sea de Dios, que todo salga bien. Y espero les guste este video. Es la nueva moto para el canal. Y desde cuando la quería tener, desde hace muchísimo tiempo, y por fin se me hizo. Así que, amigos, acompáñenme a esta aventura. De verdad, les comparto esto no en forma de presumirles ni nada de eso, nada de eso, al contrario, sino para que ustedes también se motiven de que también pueden obtener sus cosas. Yo empecé con una itálica de las chiquititas y pues estoy muy emocionado de que por fin voy a tener una moto de esta gama, que ya saben que KTM pues es calidad. Entonces, así que espero les guste este video. Estamos aquí en Naulinco, por Naulinco. Venimos a desayunar al restaurante de mi primo. Muy, muy chido, por cierto. Ahí les voy a estar dejando en la descripción la dirección. Se los recomiendo venir a comer aquí. Hermosos paisajes, hermosa vista, un frío delicioso, una comida riquísima. Así que venimos a comer aquí y ahorita tenemos que salir para Puebla porque hay que ir por esa moto y aquí es donde nos las tenemos que traer. Estoy súper contento, parecía yo un niño chiquito como cuando va a llegar Santa Claus o te van a regalar un juguete, súper emocionado. Así que vamos a tirarnos un taco y ahorita nos jalamos para Puebla, en el nombre sea de Dios.
onda, amigos? Aquí estamos continuando el video. No, hombre, fue un caos cuando fuimos por esta motocicleta. Como saben, yo soy de Veracruz, aquí tienen su casa, y tuve que irla a adquirir hasta Puebla porque allá las venden, no las venden aquí. Creo que ya se los había mencionado antes. La agencia, yo fui en sábado por ella y la agencia la cerraban a las 2 de la tarde. Yo llegué 1:40, nada más imagínense, fue un caos porque la carretera estaba así con eso de la peregrinación y todo eso, estaba llena en las carreteras. Y entonces nos atrasamos muchísimo, llegamos volando a la agencia para que ya me la entregaran, subirla a la camioneta y pues para atrás porque ya iban a cerrar. Entonces no les pude grabar bien, pero aquí la tenemos. Ya les había dicho desde el principio que yo desde hace mucho tiempo deseaba esta moto. Ya tuve la Duke 200, tuve la RC 200, pero yo ya quería sentir un poco más de potencia. Entonces esta es la 390. Vaya, es una chulada. Ahorita les voy a decir unos pocos de los detalles. Lamento no dejarles muchas tomas de la agencia, que a mí me hubiera gustado grabarles todos a detalles, porque estaban las KTM 1290 y otras motos con más cilindrada, pero todo fue así rápido. Algo, como vieron, hace ya algo de tiempo hice el video de la Suzuki, que también me la compré. Esa es una reliquia, que esa no la pienso vender, y ahora les hago el video de esto para que también se motiven. Yo quisiera ser coleccionista de motos porque me gustan mucho las motos y me apasionan mucho. Y a ustedes también, que les gustan mucho, también le echen ganas y se compran lo que ustedes quieran. También hay que esforzarse, siempre a Dios en el corazón y todo se puede. Entonces vamos a hablar de esta motocicleta. Vamos a hablar de un poco de los detalles de esta motocicleta para que ustedes también la vayan conociendo. No sé mucho de motos, no soy muy experto, pero lo poco que sé y lo poco que la he analizado, pues se los quiero compartir. Es una Duke 390 ABS en estilo naked. Lo chingón de esta motocicleta que cuenta con una pantalla TFT con contraste automático, es a color totalmente digital. Es algo que me súper encanta de esa motocicleta. O sea, literal, en el día se apaga toda la iluminación de la pantalla. Pues obviamente, pues como es automático, se apaga. Y en la noche se enciende la luz y todo. Es totalmente a color. Tiene demasiadas opciones. Creo que hasta Bluetooth le puedes conectar. Pero obviamente para eso necesito un video especial porque son muchos detalles. Es de 5 pulgadas y eso es algo que me encanta. Me encanta esa motocicleta, que su pantalla sea digital y vaya, pareciera que ya traes ahí una tableta. Por supuesto, tenemos que hablar de los frenos. Para frenar este motor tienes que tener buenos frenos. Así que cuentas con frenos ABS de doble canal en ambas ruedas, con la opción de desconectar el ABS en llanta trasera. Son de la marca Brive. Cuenta con llantas de la marca Continental y la neta son una chulada de frenos. Las mangueras donde se transporta el líquido de freno, a ver, viene siendo esta, son blindadas para mayor duración, que no se vayan a deformar o lo que sea. Miren, si logran ver aquí, son blindadas, es una buena calidad de manguera. Eso es lo que me encanta. Desconozco bien las medidas del freno, no soy mucho de andar diciendo detalles muy precisos, pero es ABS en ambas ruedas, es buen disco de freno, buen tamaño. Y el delantero, para que más o menos se den una idea, el delantero es de ese tamaño, igual con doble pistón de frenado. Ok, así, ya la he calado, literalmente ya he andado ahorita en la ciudad, la he calado y frena chingón. Que en una frenada así de improviso sí te van a ayudar demasiado. Y por supuesto teníamos que hablar de las luces. Lo chingón también de esta motocicleta, que todas sus luces son LED. Este es como que un adorno que tiene iluminado, ven, ahí está. A lo mejor no se note por la luz, pero ahí está prendido y se apaga. Y al prender, pues este siempre se va a encender, sea de día, de noche, siempre. Todas sus luces son totalmente LED. Aquí enfrente tiene luz blanca. Son totalmente LED. Ya sea también sus direccionales son LED. Todo viene LED. No, anteriores motocicletas de KTM yo tenía que modificarles el foco para que alumbrara luz blanca. Aquí ya nada de eso vas a hacer. Ya viene todo especial. El stop es totalmente LED. Igual con sus direccionales. Hasta el alumbrado de la placa viene LED. Todo ya viene LED. No tienes necesidad de modificarle nada a esta motocicleta en cuestión de luces. Y bueno, en cuestión de todo, no dan ganas de modificarle nada.
En suspensión tenemos horquillas invertidas de 43 milímetros de diámetro y 142 milímetros de recorrido de la marca WP. Son unas buenas barras para una buena suspensión, aunque les voy a decir que sí se siente un poco dura, no es muy muy suave que digamos, pero pues yo creo que este estilo así es un poco rústico la amortiguación y son de buena marca WP. Y atrás tenemos un basculante de aluminio fundido anclada a la monosuspensión con precarga ajustable en 5 posiciones, también de la marca WP. Aquí se puede modificar, tiene aquí para modificarle las posiciones, pero claro, pues no hay necesidad de hacerlo, pero pues eso tiene. Aquí está, mire, es un amortiguador bien reforzado, literalmente. La motocicleta es 100% de aluminio, eso es también lo que me gusta mucho de esta marca, que no tienes muchos problemas de que se te va a oxidar o algo así. Si acaso se te oxidará un tornillo o una abrazadera, a lo mejor un detallito así, pero todo lo demás, la tijera, todo el chasis viene en aluminio y eso es, te da mayor durabilidad en cuestiones de óxido, en rendimiento de tu motocicleta, en condiciones. Y eso es algo que me gusta mucho, la vuelve más ligera, la vuelve menos pesada. Ya saben que el aluminio reduce peso y eso es algo espectacular de esta motocicleta y de esta marca. Los rines son de 17 pulgadas, igual en la aleación de aluminio. He tenido antes motocicletas, he tenido Bajab, itálicas, y los rines se oxidan. Aquí la ventaja de que es forjado en aluminio, en aleación de aluminio, y pues aquí no vas a tener problemas de óxido. Claro, no es por hacer de menos esas marcas ni nada de eso, sino que son las ventajas que contiene esta marca, que pues la mayor parte de la motocicleta te la ofrece totalmente de aluminio. Ok, son de 17 pulgadas, buena llanta. Como les había dicho, las llantas son de la marca Continental, especialmente para motocicletas, y pues la llanta sí está algo ancha, bien para duro en unas curvitas, la neta. Y acá donde tienes el manubrio tenemos ajuste de clutch, aquí le puedes ajustar qué tan cortante lo quieres, y tenemos también ajuste del freno delantero, igual se puede modificar, o sea, se ajusta a tus comodidades la motocicleta conforme tú la vayas sintiendo más cómoda. Tenemos los mandos, que esto obviamente es para la pantalla, para seleccionar y todo eso. Acá tenemos las luces altas y para hacer señales. Tenemos acá las direccionales y el claxon. Ahorita la moto está apagada. De este lado tenemos el encendido y el corta corriente, ¿ok? Aquí es donde se prende y se pone el seguro. Algo que me gusta también es a la hora de encender los sonidos que hace la motocicleta. Y vean nada más, es algo que me encanta y me fascina. Cuenta con un motor de 373 centímetros cúbicos con doble árbol de levas, 4 válvulas, refrigerado por líquido con inyección electrónica de la marca Bosch. O sea, es algo chingón, literal. Esta moto en todas sus refacciones o artículos mete buenas marcas, ya sea en frenos, en suspensión, en la inyección electrónica, que es de la marca Bosch, que saben que muchas marcas también de automóviles trabajan con la marca Bosch. Y contamos con una transmisión manual de 6 velocidades, entregando 43 caballos de potencia a 9000 revoluciones, y su torque es de 36 Nm a 7000 revoluciones. Su velocidad máxima es de entre 175 a 185 kilómetros por hora. He visto que muchos dicen que nada más son 150 kilómetros por hora, 160, pero he visto videos de YouTube que la han logrado levantar a 186 kilómetros por hora. Yo no les puedo asegurar nada de la velocidad máxima de esta motocicleta hasta que yo mismo lo compruebe. Por el momento, como tiene que asentar el motor, es una motocicleta nueva, no puedo correr a más de 6500 revoluciones. El vendedor me dijo, córrela a la velocidad que tú quieras, pero no levantes de 6500 revoluciones. Entonces yo no les puedo hablar ahorita sobre velocidad máxima de mi punto de vista. He visto puntos de vista en YouTube que la han levantado a 186 km por hora y otros dicen que su velocidad máxima es de 150 km por hora. Desconozco cuál sea la realidad, a quién creerle hasta que yo mismo lo compruebe. Hablemos de su precio, amigos. Miren, yo soy de las personas que no soy rico, no tengo mucho dinero.
cuido mucho lo que con trabajo y esfuerzo me compro o obtengo con mucho trabajo. Entonces decido bien en qué voy a gastar mi dinero, decido bien qué comprarme, y eso pasó con esto. No fue nada más, ay, KTM y ya lo compro y ya. No, no, no. Busco bien las otras opciones, comparo precios, comparo calidad, comparo cuál tiene, ofrece más cosas que la otra. Entonces, esta es una moto que está en 128 mil pesos mexicanos en la agencia. Esta es año 2022. Yo la compré en 118 mil pesos porque tenía un bono de descuento de 10 mil pesos, porque pues ya van a llegar obviamente las 2023, que creo yo que nada más va a cambiar el color, creo yo, no estoy seguro. Pero esta es 2022 y en ese precio la agarré. Yo siento que fue un buen precio, 118 mil pesos mexicanos, porque si te pones a comparar entre Yamaha 300, Kawasaki 400 y otras marcas así de este rango que son 400, son mucho más caros sus precios y te ofrecen menos detalles. Como por ejemplo, esta ya trae la pantalla digital color, trae ABS en ambas ruedas y todo eso, y las otras son mucho más caras algunas y te ofrecen menos detalles. Así que amigos, les recomiendo, al igual que yo hago siempre que vayan a comprar algo, comparen, investiguen en internet qué es lo que más les conviene. Yo en este caso sentí que esto era lo que más me convenía por el precio y por calidad y por todo lo que te ofrece la marca KTM en este modelo, que es la Duke 390. Y la verdad me encantó, no me arrepiento de haberla comprado. Ya la estuve andando un poco aquí en Veracruz y la verdad tiene una potencia sabrosa. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. La moto en sí sí es algo cómoda, los asientos son un poco duros. Yo estoy alto, mido como 1.75, algo así. Miren cómo me queda perfecta. Vean, la suspensión es dura, es toscona. Me gusta mucho que es estilo naked, deportiva, el motor desnudo, y la verdad es una chulada de motocicleta. Les vuelvo a repetir, no es para presumirles, todo en esta vida se puede, y nunca me imaginé yo algún día tener una motocicleta de estas. Yo empecé con una itálica y ya gracias a Dios ya tenemos esta y la leyenda, que es la Suzuki X100, que también está el video en mi canal para que vayan a verlo. Así que nos vemos en un video nuevo. Ahorita les voy a dejar unas tomas, me voy a dar un rol aquí, que estamos en una parte chingona de Veracruz, y ahorita les voy a dejar una toma de esta motocicleta. Así que suscríbanse y no se pierdan mi siguiente video, donde vamos a estar hablando lo que me gusta y lo que no me gusta, ya que la use un poco y yo vea qué es lo que no me agrada de la motocicleta y qué es lo que me gusta mucho. Más adelante que la esté usando les estaré subiendo ese video, así que no se lo pierdan, estén al pendiente. Ustedes se preguntaban qué tal la sentí. La verdad la sentí chida, chida. Tiene un arranque chido, que si no le sabes controlar el arranque, sí puede que te levantes. Si llevas un pasajero atrás, lo puedes lastimar, lo puedes botar, porque tiene un arranque padrote. Entonces, ya la está usando. Sus frenos también muy chingones, la estabilidad chido para las curvas y todo eso. Y vamos a encenderla también, vamos a dejarles un sonidito para que chequen cómo se escucha. La Duke 200 tenía la escape ahí abajo. Esto pues no me gustó mucho que ya lo hicieran acá, me gustaba más coqueto que se viera ahí abajo, pero pues ya lo extendieron para acá. Vamos a enseñarles el sonidito que tiene la motocicleta, porque no se puede ir este video sin enseñarles el sonidito. A ver, así es como suena la motocicleta. Claro, yo sé que como todos y como todos los hombres como somos, ¿no?, que quisiéramos que el motor sonara chingón como el de una 600 o algo, pero pues todavía no hemos llegado a ese nivel. Espero algún día tener para comprarme la 1290, que ese sí es mi sueño guajiro. Ustedes saben bien qué valor tiene esa moto, para eso sí la veo muy difícil, ¿ok? Pero ese es el sonido de una 390 2022, su nuevo diseño de escape y el motor algo tranqui, algo leve. No es algo que te apantalle, pero quien tiene esta moto sabe que esto es una bestia, que esto corre, literalmente corre, no es cualquier juguetito. Una chulada, excelente torque.
Para los que nos apasionan las motos, esta es la moto perfecta para ir comenzando. Si se fijan, a la hora de acelerar, o sea, literal, te levanta de volada, o sea, fíjense. O sea, de volada, vamos a hacer una prueba de freno. Vamos a dar los frenos, voy a frenar. Espero no accidentarme, pero para que más o menos vayan viendo. ¿Ven? La moto no se amarra porque trabaja con mucha perfección sus ABS. O sea, si tienes alguna frenada en carretera, que tengas que frenar de a chingadazo, te van a responder correctamente los ABS. Eso es lo genial de esta motocicleta. Nada de que se va a derrapar ni nada de eso. La verdad, es una chingonería. Esta motocicleta es una chingonería para uso diario en la ciudad, para andar paseando y hasta para tirarte unos viajes. Es una chingonería, tiene buena velocidad. Y pues se la recomiendo mucho a todos aquellos que se quieran comprar una Duke. Se las recomiendo muchísimo, es buena opción. Un saludo de parte de Dani Cardona, su valedor.